amigos, bienvenidos al canal, yo soy Far y el día de hoy veremos el capítulo número 2 de la tercera temporada de Dark. Salió en el periódico. No te acerques ni a Mikkel, ni a Ulrich. Seguir con los capítulos de esta temporada es una sensación totalmente distinta, ya que sé que estos son los últimos capítulos que quedan de la serie. Poco a poco vamos a ir resolviendo todos los misterios y vamos a llegar al resultado final. ¿Será que Adán va a ganar la guerra o será que el lado de Claudia va a ganarla? ¿O en realidad va a ser un nuevo final para todos? Aún tengo muchísimas dudas, aún tengo muchísimas incógnitas y creo que es evidente el hecho de que las cosas sí están cambiando, ya que Jonas del futuro no sabe al parecer acerca de esta nueva Martha. Dark nos había dicho antes de que no podíamos cambiar nada porque entonces no sucedería lo que pasó en el futuro. Entonces se me hace extraño que Jonas del presente conozca a esta Martha, sabe que existe otro universo paralelo, pero este nuevo Jonas del futuro en realidad no la conoce. Eso me parece bastante extraño, pero lo que sí me pareció un poquito ridículo fueron los cambios drásticos, como que Francisca fuera la que no podía hablar y su hermana Charlotte sí, o el cambio del clima también, todo tan lúgubre, lleno de neblina y oscuridad, solo por el simple hecho de ser una realidad en donde Jonas no existe. Me parece muy extraño el hecho de que Jonas afecte al clima en esa realidad. Creo que sí se pasará un poquito de la mano para ese tipo de tomas. Y está el nuevo misterio de estos tres personajes, este ser que baja con sus tres generaciones distintas en el tiempo y va cambiando muchas cosas por lo que veo. Llegaron a la casa del que era el antiguo jefe de la planta nuclear antes de Claudia y también quemaron todo el lugar en donde estaba Adán. No tengo ni idea de quiénes sean, creo que son personajes totalmente nuevos. Yo creo que son el reemplazo de Adán en esa época y el hecho por el cual es peor cuando Jonas no está a cargo. Se ven bastante radicales y se me hace una idea súper interesante el hecho de que viajes con tu yo del pasado, del presente y del futuro. A eso sí le llamo predestinación, como diría Dark. Pero recuerda dejar tu mensaje, darle like, suscribirte al canal y prender la campanita para que te indique cuando subo videos. También si quieres ver los capítulos conmigo, tengo mi canal en Twitch, link en la descripción, y en Patreon ustedes elegirán qué es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. No sé qué sorpresas me esperan para este capítulo. Espero algunas respuestas, ya que aún son infinidad de preguntas las que están en el aire. ¿Por qué se convirtió Jonas en Adán? ¿Qué va a pasar con esta realidad alterna en donde están metidos? ¿Por qué siguen sucediendo las mismas cosas? ¿Será que Eric Ovendorf en todas las realidades es secuestrado y aniquilado? Veámoslo en el siguiente capítulo. Siempre Dark nos deja con más preguntas que respuestas. Nuevamente estoy un poco perdido, pero me gustaron muchos reencuentros que vimos acá. Y es bastante loco porque volvieron a meter a Tronte. Y ahora al parecer Tronte tiene muchísimo más que ver que cuando habíamos visto al principio. Porque al principio estaba con el papá de Charlotte y ellos estaban siguiendo lo que había en el cuaderno. Pero ahora él también está ahora implicado y por eso mató a Regina. ¿Por las órdenes de quién? ¿Quién le dijo que tenía que matarla para que la salvaran después? No entiendo mucho. Fue muy emotivo el reencuentro entre Katerina y Ulrich. La verdad me hubiera gustado que intercambiaran un poco más palabras, un poco más de experiencias. Me hubiera gustado ver a Ulrich arrepentido por no haberlo logrado, porque imagino que ese es uno de sus martirios más grandes, el haber tratado de salvar a Mikkel dos veces y las dos veces haber fallado. Entonces el verla ahí nuevamente, imagino que hubiera decidido el disculparse por algo, y ella claramente también lo disculpó ya por todo lo que había pasado. En realidad todo es una locura y es muy difícil de controlar, pero aún así la diferencia es magistral entre cómo ella tuvo la interacción con Ulrich a la hija de su madre, de Hannah. Me encantó cuando ella viene en el colegio, la abalanzó contra la pared y le dijo que la dejara en paz a ella y a Ulrich y a Mikkel incluso, porque esa chavita no se sabe qué onda y aún no sabemos nada de ella. ¿Por qué se fue al pasado a vivir y qué? ¿Cuál va a ser su rol ahora en todo esto? Nuevamente no estoy satisfecho con que ahora rompan sus propias reglas, ya que al parecer si Jonas del futuro y Jonas del pasado ya se desligan totalmente, cada quien está tomando un camino distinto, y entiendo que probablemente eso es lo que rompa el círculo, pero aún así habían explicado, si no pasa esto entonces no va a pasar lo otro, y por eso es que muere Noah en ese momento y no le dice a su Noah del pasado qué es lo que va a pasar. Entonces no me termina de convencer ese punto. Siento que han estado cambiando varias cosas desde los personajes hasta la historia. No es que arruine para mí la serie, pero sí parece como una pequeña espinita en el zapato.
sabes que está ahí, te molesta, pero aún así puedes seguir caminando. Y ya nos quedan muy pocos capítulos para terminar esta serie. Y lo malo es de que hay demasiadas incógnitas. Ojalá que para el final de la serie no lo aceleren todo con tal de terminar en esta temporada, porque va a muy buen ritmo, vamos teniendo más respuestas y aún más incógnitas. Me pareció súper gracioso que Charlotte y su papá estén viviendo en la casa del amante del papá. Y bueno, sí, tenía que morir al parecer, pero sí me impactó un montón en ver al Noah joven hablando con Charlotte. No, se me había olvidado totalmente de que ellos iban a ser los padres de la mamá de Charlotte. Qué loco. Tampoco me sigue pareciendo eso, siento que es muy sacado de la manga y muy fácil utilizarlo. Ah, bueno, esto se creó a sí mismo y bueno, vamos a hacer todo eso porque ya tenemos a muchos personajes que se crean a sí mismos y muchas cosas que se crean a sí mismas, entonces no me termina de convencer, pero tampoco, como les digo, no me molesta y aún así estoy ansioso para ver qué pasa. Y eso, nos quedan 6 capítulos más de Dark. Espero que el final llene todas las expectativas. Y si les gustó, no olviden dejar un comentario, darle like, suscribirse y darle click a la campanita para que les indique cuando subo un nuevo video. Yo soy Far y nos vemos en el siguiente video.